quién iremos? Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. ¿Quién es el último Papa de la Iglesia Católica? En este video me gustaría compartir profecías muy importantes para poder discernir los signos de los tiempos, de la Virgen de Anguera, de Peña Blanca y de Garabandal. La Virgen nos dijo, relacionado a los Santos Padres, que antes del milagro solamente quedarían tres papas. ¿Que antes del milagro? Sí. ¿Quedaban? Perdón. Que solamente había tres papas más. Ya, es decir que del... Sí, que en ese tiempo estaba, yo creo que era Pío Juan XXIII. Juan XXIII. Entonces dijo que quedarían tres papas más. Después de Juan XXIII. Sí, no dijo antes de nada. Yo quiero aclarar bien esto para que los que vayan a usar de esta grabación esté claro lo que haya dicho Conchita. Así que la Virgen nos dijo que antes del milagro... No, perdone, que en ese tiempo vivía Juan XXIII. Ya. Entonces ella nos dijo, después faltan tres papas más, nada más que habrá tres papas más. Ella estaba en ese tiempo hablando del final de los tiempos. Ya, la Virgen estaba hablando del final de los tiempos y os dijo que después de Juan XXIII... quedarían tres papas más. El día 3 de junio de 1963, acababa de llegar a Garabandal la noticia del fallecimiento del Papa Juan XXIII y Conchita, junto con su madre, salió en dirección a la iglesia para rezar por el eterno descanso del sumo pontífice. De camino, Conchita escucha en su interior la inconfundible voz de nuestra madre que le dice: después de este Papa, ya solo quedan tres, y después, el fin de los tiempos. Al poco, la Virgen especifica que, aunque dice que solo quedan tres papas, habría otro más, pero que éste gobernaría la iglesia por muy poco tiempo. Por eso ella no lo cuenta en la lista. La Santísima Virgen se refería a Juan Pablo I, que fue papa desde el 26 de agosto de 1978 hasta su muerte el 28 de septiembre de 1978. Tuvo 33 días de pontificado. A este papa la Santísima Virgen hablaba que reinaría muy poco tiempo. Entonces a los tres papas que ella se refería eran Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Benedicto XVI sería el último papa. Sin embargo, algunas personas consideran que Francisco sería el papa del fin de los tiempos. Esta es una hipótesis porque esto no lo dijo la Santísima Virgen. La Santísima Virgen no dijo que habrían tres papas más y después empezaría el final de los tiempos y habrían más papas. Lo que se dijo fue que habrían solo tres papas más. Solo habrán tres papas más. Se estaría refiriendo entonces a que llegaría el fin del papado. Esto queda a discernimiento de cada persona a la luz del Espíritu Santo. En Peña Blanca también se habló sobre el último papa. Y estos son los mensajes que me gustaría compartir que coinciden con la profecía de Garabandal. Martes 16 de octubre de 1984. El Santo Padre deberá de sufrir mucho a causa de muchos de los suyos, al igual que el próximo que viene. Sangre se ve en Roma, mucha sangre, mucho odio y mucho grito. Muchas personas gritando y arrojando piedras al Santo Padre, porque tienen hambre, mientras el Santo Padre ya no se ve en Roma, sino en un sitio que no está escrito aún, porque se ha cumplido desde hoy la profecía. Al vencedor le daré el maná escondido y una piedra blanca y en ella un nombre nuevo que solo él sabrá. Yo soy el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios, la Dama Blanca de la Paz. Pobre Papa. Domingo 2 de septiembre de 1984. Para el pontificado de Pablo y Pedro vendrá una gran cruz. En este mensaje la Santísima Virgen habla del pontificado de Pablo y Pedro. Aquí podríamos darle dos interpretaciones. Si tienes otra, por favor, déjalo en los comentarios. La primera interpretación que le doy es que ella se refiere a Pablo y Pedro,
Pablo no era papa, pero Pedro era papa. Entonces Pablo vendría a ser aquel que no es papa, pero que representa a los apóstoles, que representa a los sacerdotes, y Pedro el verdadero papa. Vendrá una gran cruz, probablemente sea una cruz espiritual o la cruz del gran aviso que se verá en el cielo. Entonces, así dice la Santísima Virgen, que para el pontificado de Pablo y Pedro, que hay dos personas en el mismo papado, vendrá una gran cruz. El otro significado que algunas personas le dan es que se refiere a la Santísima Virgen a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Pero si nos guiamos por los nombres, ¿por qué Pablo sería Juan Pablo II? ¿Y por qué Pedro sería Benedicto XVI? Porque Benedicto XVI es Pedro, el verdadero papa en estos tiempos. La profecía de Ana Catalina Emmerich decía: vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa. Este mensaje podemos interpretarlo a la luz del Espíritu Santo. Como dije, estas son dos interpretaciones que le doy a este mensaje del pontificado de Pablo y Pedro. Sigamos con los demás mensajes. Lunes 25 de junio de 1984. El yugo rojo está en la iglesia. Muchos sacerdotes son del yugo rojo o colorado, como se puede decir, que es comunismo marxista. El Santo Padre deberá morir. Luego habrá uno más. El Santo Padre deberá morir. Luego habrá uno más. La iglesia, si sigue con las doctrinas que no es la misma, caerá. Lo que está podrido jamás se ha de levantar. Lunes 13 de julio de 1987. El Santo Padre va a tener que morir para que llegue el sucesor. Luego vendrá otro. Al fin, terminados los reinados papales, la iglesia caerá. El Santo Padre va a tener que morir para que llegue el sucesor. En esos tiempos el Papa era Juan Pablo II. Tendría que morir para que llegue el sucesor, que sería Benedicto XVI. Luego vendrá otro. Pero aquí la Santísima Virgen no dice que el otro será el sucesor y que tampoco el sucesor tendrá que morir para que venga el otro. Es decir, Juan Pablo II tendrá que morir para que llegue su sucesor Benedicto XVI y luego vendrá otro, Francisco I. Si tienes otra interpretación, por favor compártemela en los comentarios, porque todos estamos en la búsqueda de la verdad. La Santísima Virgen mencionó en este mensaje que los reinados papales llegarán a su fin. Al fin terminados los reinados papales, la iglesia caerá. Una gran destrucción afectará a la iglesia de monte a monte, porque el trigo seco y el trigo podrido no dan. Al igual que las piedras no crecen, un olivo y un cerezo, uno en el desierto y otro en el campo. Así será. Muchas almas que están en el desierto no conocen a Dios. Depende de vosotros que lo conozcan. Es de Peña Blanca que quería compartir. Y ahora me gustaría terminar con los mensajes de la Virgen de Anguera. Mensaje del 8 de enero del 2005. Queridos hijos, cuando el rey será sacado de su trono, va a comenzar la gran batalla y la luz perderá su brillo. Os invito a vivir vueltos al Señor, que es vuestra única esperanza en estos tiempos de tribulaciones. Mensaje del 19 de marzo del 2005. Queridos hijos, una gran embarcación estará en alta mar y todos los allí presentes serán sorprendidos con Cristo enfrente. Un reino dividido y una silla vacía.
la existencia de dos reyes esparcirá gran confusión por el mundo, mas Dios vendrá en socorro de su pueblo. Mensaje del 4 de abril del 2005. Llegará el día en que habrá desprecio en la casa de Dios, y el sagrado será lanzado afuera. Un chino estará en el trono, contrariando a muchos, mas Dios es el Señor de la verdad. Lo que os digo ahora no podéis comprender, pero un día os será revelado y todo estará claro para vosotros. El vidente de las apariciones, Pedro Reyes, explicó el significado del término chino durante la entrevista hecha con el sacerdote italiano Padre Leonardo María Pompei. La misteriosa palabra chino en realidad significa onyx. Leyendo chino delante de un espejo, esta palabra se lee como onyx. Onyx significa piedra negra. Mensaje del 29 de agosto del 2008. Aquel que podrá ser Pedro se tornará Judas. Abrirá las puertas a los enemigos y hará sufrir a los hombres y mujeres de fe. ...9 de diciembre del 2008... La iglesia de mi Jesús beberá el cáliz amargo del dolor. El trono de Pedro será debilitado y la confusión estará presente en todas partes. Por la gracia misericordiosa del Señor, un hombre contribuirá para el regreso de mis pobres hijos apartados, y la verdad reinará en la casa de Dios. Llegará el día en que el trono de Pedro estará sentado aquel que cambiará para siempre los rumbos de la iglesia. No os apartéis de la verdad. Mensaje del 23 del 12 del 2008. Llegará el día en que habrá dos tronos, mas solamente en uno estará el verdadero sucesor de Pedro. Será este el tiempo de la gran confusión espiritual para la iglesia. Mensaje del 21 de marzo del 2009. Llegará el día en que el rey será sacado de su trono. Mensaje del 17 de abril del 2009. Queridos hijos, un rey orgulloso dividirá la iglesia. Sus órdenes serán obedecidas y el precioso será lanzado afuera. La gran confusión espiritual está en camino. Mensaje del 6 de febrero del 2010. Llegará el día en que un hombre con apariencia de bueno y justo surgirá, engañará a muchos, pues realizará grandes prodigios. Vendrá del hemisferio sur y muchos lo verán como un salvador. Mensaje del 22 de junio del 2013. Pedro encontrará a Judas en su camino, piedra sobre piedra. Y un mensaje de Agustín del Divino Corazón, para no olvidar, del 9 de enero del año 2010. Convertíos y volved al Señor, el tirano pronto se mostrará al mundo entero. La silla de San Pedro estará vacía, pronto veréis dos papas como en el tiempo de Aviñón, un papa verdadero y otro falso. No os dejéis confundir, estad alerta, permaneced fieles a la sana doctrina y a la tradición. Refugiaos en mi corazón inmaculado mediante la consagración, para que forméis parte de las filas del ejército victorioso. Confiad siempre en la misericordia de Dios, Él defenderá a los justos. El resto fiel de la iglesia será escondido bajo los pliegues de mi sagrado manto, para que el adversario no os descubra.